Inche Isabel Caripán, Culipán. Vengo del loft de Treitreico y mi emprendimiento se llama Ruta Melimili. Me acompaña a los senderos de Trecantún de Liquiñe y una Lamien, Nelda Trafimban, que tiene un restaurante en gastronomía. Bueno, háblenos acerca de el trabajo que están realizando ustedes con relación al turismo rural comunitario. Nosotros llevamos como varios años trabajando en el tema, pero a nivel de solamente como personal, pero después ya lo transformamos en una cooperativa y los chicos de Liquiñe tienen una Trecantún, que es una forma asociativa de trabajar el turismo para buscar una forma de defender el territorio y que las propias microempresarios que son mapuche, que tengan oportunidad de desarrollarse y dar empleo a las demás personas que viven en el lugar. Bueno, y hasta el momento, ¿cómo vienen, digamos, con esta experiencia que están desarrollando? Venimos, ha sido difícil, pero al mismo tiempo la forma de unión ha sido fácilmente, porque hay emprendimiento, por ejemplo, en la ruta Tragún, hay un emprendimiento que somos mapuche y no mapuche, pero finalmente lo unimos por una sola causa, trabajar el turismo sostenible y defender lo que tenemos en el territorio. Una forma, por ejemplo, el turismo basado en la herramienta de defender lo que tenemos, de poner valor al territorio basado en la subsistencia de las comunidades y poner valor al paisaje basado en la experiencia de cada comunidad. Cuando hablan de poner en valor el lugar, el espacio territorial y también defenderlo, ¿a qué se refieren? ¿Defenderlo de qué proyectos, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros lo unimos para, por ejemplo, en el Rucapillán se instalaron un refugio de montaña de los japoneses. En el Liquiñe se iba a instalar una central hidroeléctrica. Entonces tuvimos que unirlo los diferentes tipos de emprendimiento para decirle, mira, nosotros estamos aquí, desarrollamos un tipo de turismo y nosotros la puesta en valor del territorio, del paisaje, de la comunidad y fuera ello, entonces nosotros queremos lograr algo propio, que sea de la comunidad, con guías locales, con emprendimiento como Nanelda, restaurante de la propia comunidad, o sea, del Liquiñe. Entonces, basado en ese principio, logramos unificar Liquiñe, lo que es Traitreico, Pucura, porque a través de la unión dijimos no a las transnacionales, sí al turismo de base comunitaria. Bueno, en esta experiencia, ¿cuántas familias más o menos están involucradas? ¿Cuántos son los que vienen planteando esta propuesta, ¿no?, de turismo diferente, digamos, a lo convencional? Sí, por ejemplo, hay una feria de Pucura, ahí está la cooperativa Tragún, que somos 38 socios, está los senderismos de Trecantún de Liquiñe, que son un territorio muy, muy amplio. Somos como 50 emprendimientos que lo unimos a través de desarrollar una propuesta distinta. La gente cuando los va a visitar, ¿qué es lo que ustedes le ofrecen? Cuando los van a visitar nosotros les ofrecimos la esencia de la comunidad. Si tú llegas a un restaurante o a hacer senderismo, los propios gente de la comunidad te hacen el sendero. Si vas a un restaurante, la gente te cocina con productos locales de pertenencia mapuche y sobre todo si son emprendimientos mapuche. Si va al otro territorio, en la Feria de Pucura, te hace la gastronomía local y trabajan mucha gente que hacen artesanía, trabajan la madera. Entonces son todo producto de una familia que lo lleva a ofrecer al turista que viene, al viajero que lo visita. De alguna manera la gente tiene con esta opción, digamos, la posibilidad de acercarse, aproximarse al mundo mapuche. Por supuesto que sí, porque de esta forma nosotros visibilizamos el territorio. Entonces visibilizamos lo que tenemos a través del turismo, es una herramienta tan importante porque tú educáis al turista, te educáis a ti. Valorizáis la cultura, aprendí a respetar a los mayores, respetar a una comunidad de distintas formas, visibilizar distintos problemas que tiene el territorio, en este caso como defendemos el Rucapillán, ¿por qué? Porque estamos en la cuenca del Rucapillán, es una zona de Liquiñe hasta Pucura, Traitreico, como una reserva mundial de la biosfera. Entonces, el Itrofil Muñoz es muy importante, pero basado, o sea, todos los emprendimientos son basados, tienen las mismas normas para hacer negocio en el mercado, digamos, a los turistas que le ofrecen, los servicios que le ofrecen. Pero primero pasa por un respeto. Lamien, y bueno, ¿qué le parece
esta instancia, ¿no? Este encuentro, participar con otras experiencias. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que se encuentran acá? Nos parece interesante conocer Puelmapu. Nosotros somos allá, decimos Puelmapu a los hermanos argentinos, porque se ven dos visiones, dos estados diferentes, pero finalmente las problemáticas son casi similares. Y este encuentro nosotros para generar la red, compartir la experiencia y generar negocio entre indígenas y no indígenas, que miramos el punto de vista de resguardo del territorio, el resguardo del ecosistema, el resguardo del agua. Entonces nosotros queremos apostar a un turista que llegue consciente al territorio, y a través de estos encuentros uno puede lograr visibilizar y al mismo tiempo hacer alianza con otros que están en la misma situación. Porque finalmente la misma situación, cuando vienen empresas transnacionales, afecta ya sea mapuche y no mapuche en el territorio. Entonces son problemas similares. Por último, la gente que quizás esté interesada en el proyecto de turismo rural comunitario que están desarrollando ustedes, ¿en las redes sociales o cuál es la manera o la vía para ubicarlos o saber dónde están o encontrarlos? Bueno, a través de las redes sociales, por ejemplo, Trecantún, Liquiñe, Ruta Milimile, por Instagram se usa más, o Facebook. Son las dos redes que se están utilizando más. Bueno, queda cerca de Villarrica, nos decían. Sí, queda cerca de Villarrica. Estamos en la región de Los Ríos, a la cuenca del lago Calafquén, y ahí queda Liquiñe, Traitraigo, Coñeripe, Panguipulli.